El engendro. Hace algún tiempo, cuando era estudiante aún, me tocó hacer mis prácticas profesionales en un rancho cerca de un pueblo al oeste de Zacatecas. Era muy joven y por aquel entonces no creía en historias de fantasmas o brujas. Todo aquello que fuera de origen paranormal era desconocido para mí, pues nunca antes había vivido algo parecido. Estaba a punto de licenciarme como veterinario zootecnista. Me encontré con que en ese rancho, el dueño daba un apoyo económico considerable a los estudiantes, algo que aquellas personas que fueron o se encuentran estudiando entenderán que cualquier apoyo económico es muy bien recibido, sobre todo para aquellas personas que, al igual que yo, no cuentan con el apoyo de una familia. El pueblo se encuentra muy alejado y aislado de otros poblados. Mayormente se dedica a la ganadería y a la cosecha de frijol. Me reservaré el nombre tanto del rancho como del pueblo, pues no deseo hacer mala publicidad al lugar. Al ser un sitio tan aislado y al no encontrar yo un vehículo para trasladarme al lugar, tuve que tomar un autobús foráneo que se encontraba muy deteriorado. Las personas transportaban jaulas con animales dentro. Para llegar al lugar, el camión tuvo que cruzar un enorme puente de acero que atravesaba un enorme desfiladero. Justo del otro lado, se encontraba una brecha que me llevaría al rancho donde llevaría a cabo mis prácticas. Pero no me bajé en ese lugar, debido a que el dueño del rancho me indicó que pasaría a recogerme en la terminal del autobús en el pueblo. Cuando bajé del autobús, noté que las personas del lugar me miraban raro. Podía notar en sus miradas cierta hostilidad. Me metí en la primera tienda que encontré, compré una botella de agua, una caja de cigarrillos y un encendedor. Me senté en una banca frente al templo. No tardó en hacerse presente una camioneta estilo Jeep de modelo atrasado. Allí venía la persona que me había contratado. Era alguien muy agradable, muy platicadora, aunque un poco pícara. El camino después de la brecha era muy sinuoso. Me llamó mucho la atención unas ruinas de un poblado abandonado, el cual me contó la persona que me contrató, a quien llamaré Luis, que ese poblado fue deshabilitado después de constantes inundaciones. Era un lugar muy extraño. Parecía que todas las casas fueron fincadas, pegadas unas de la otra. Daba la apariencia de ser un enorme corredor de un solo edificio. Solo por los tejados en forma de cono te dabas cuenta de que se trataba de casas individuales. Le pregunté a Luis que si después podía traerme a ver el lugar. Él me contestó que sí, aunque no me lo recomendaba, pues según las personas del pueblo, en ese lugar habitan fantasmas. Después de un rato llegamos al rancho, el cual cubría una enorme extensión de terreno encima de un cerro. Era un lugar muy bonito, cuya construcción me recordaba los edificios del centro de Zacatecas, de ese estilo colonial. Apenas llegamos y uno de los peones se nos acercó, le dijo a Luis que otro becerro había muerto. Él le contestó que para eso venía yo, para darle fin a esa enfermedad que padecía el ganado. Me llevaron a ver el becerro. Este mantenía unas extrañas marcas en la piel, que según el médico que estuvo antes que yo, les dijo que eran erupciones. Desgraciadamente, después de llevar a cabo una revisión más cercana, les puedo asegurar que esas marcas no eran erupciones, sino mordidas de un animal mediano. A pesar de que estuve muy seguro de mi diagnóstico, me puse a revisar el alimento y agua del ganado, cumplir con mi labor de manera exhaustiva, análisis y demás cosas. Se me asignó una pequeña cabaña junto a la casa principal. Era un lugar austero pero muy cómodo. Se logra experimentar cierta paz en lugares como ese, aunque no lo experimentaría por mucho tiempo, pues en la tercera noche que pasé, llegaron a tocar la puerta de mi cabaña. Era uno de los peones. Se le veía un semblante muy pálido y tartamudeaba al hablar. Parecía que acababa de ver al mismo demonio. «Doctor, algo atacó a los animales. Es un animal extraño. Si me sigue, podemos verlo ahora mismo en el corral de los puercos», me dijo el peón tartamudeando. Nos dirigimos al corral, otros dos peones y yo.
cada uno con una linterna y solo uno de ellos cargaba una escopeta. Cuando llegamos, solo logramos ver como una sombra perteneciente a un animal mediano. No alcanzamos a distinguir qué era, pues estaba oscuro y se veía de manera extraña. Incluso la distancia que logró saltar era algo fuera de lo común. Jamás vi un animal que saltara de esa manera. El peón con la escopeta soltó un disparo que resonó en el aire. Sin embargo, no dio en el blanco. Una vez que el sonido de la bala desapareció, escuchamos un sonido parecido al de los sapos, solo que con algunas diferencias. Por ejemplo, sonaba más agudo y con más fuerza. Regresamos a evaluar los daños. Solo uno de los cerdos fue atacado. Aunque no de muerte, se veía una mordida muy extraña. Incluso tuve que revisar algunos archivos de la universidad que guardo en mi celular. Al no encontrar mordida alguna que coincidiera, me di a la tarea de escanear en Google la mordida, con la esperanza que me arrojara algún resultado. Pero no encontró nada que se le pareciera realmente. Al parecer, la mordida enfermó al cerdo, pues al día siguiente sufrió de fiebre, y aunque lo revisé y no encontré una causa como una infección bacteriana, el cerdo murió. Algo que se me hizo extraño es que el animal, minutos antes de que pereciera, empezó a emanar un olor nauseabundo. No conozco una enfermedad que evolucione con esa rapidez. Tuvimos que incinerar al animal. Al día siguiente fui a dar la vuelta al pueblo. Deseaba comprar cigarrillos, pues ya solo me quedaba un par de estos. Andando en la plaza, llegué a desayunar a una fonda, donde escuché a un par de señoras hablar acerca de un engendro que estaba merodeando los ranchos cercanos. Se me hizo curioso escuchar esa palabra, pues no es común que las personas la utilicen. Había escuchado el término nahual, pero no engendro. Así que me dio curiosidad lo que dirían después. Una de ellas decía que le diría a sus hijos que buscaran la madriguera, pues allí estaría la guarida de la bruja que dominaba al engendro. Las mujeres se dieron cuenta que las estaba escuchando, cosa que pareció incomodarles, pues dejaron de hablar del tema, no sin antes arrojarme una mirada amenazadora. Hasta este punto yo me sentía confundido. Aunque no creía la historia de las señoras, no podía evitar formar hipótesis en mi cabeza acerca de lo que vi atacando a los cerdos, pues mi postura seguía siendo escéptica. Regresé al rancho acompañado del dueño, quien quedó de recogerme de nuevo en el pueblo. Apenas llegamos y encontramos un tumulto afuera de la propiedad. Nos dijeron que se irían en busca de la guarida del engendro, pues un grupo de niños que jugaban cerca del río lo siguieron y vieron cómo entraba dentro de la capilla en el pueblo fantasma. Nos unimos al grupo, aunque yo no iba muy convencido de que lográramos ver algo, pero deseaba conocer el pueblo fantasma en persona. Era una construcción extraña. Según me dijo el dueño del rancho, había sido construida por extranjeros que, como me dijo desde la primera vez que avisté el lugar, fue abandonado por las constantes inundaciones. No me quedaba ninguna duda que el lugar fuera construido por extranjeros, pues no se parece a ninguna edificación colonial o actual, las cuales fueron construidas de manera redonda, y los pocos tejados que quedaban en pie mantenían una estructura cónica. Todas las casas estaban pegadas una con otra, y al final de la calle se encontraba la capilla en la que dijeron los niños se escondía ese extraño ser. Unas cuantas personas que iban por delante corrieron de regreso espantados. El resto del grupo nos acercamos. Se escuchaba el mismo sonido como de sapo que escuché la noche que atacaron a los cerdos. Dentro de la capilla todo era oscuro. Algunos hombres encendieron sus linternas. Una vez iluminado, vimos algunos muebles que nos hicieron pensar que alguien vivía allí, además de algunas velas de sebo y algunos esqueletos de animal. De pronto alguien gritó. Me giré en dirección a él y vimos a una mujer de piel pálida y una cara horrible. Esta se escabulló debajo del altar, se movía de manera extraña. Uno de los hombres le disparó, pero falló.
Desafortunadamente, el tiro atrajo aquello que producía el sonido de sapo, pues de entre las sombras saltó aquel engendro. El hombre con el rifle le apuntó de inmediato y de un tiro lo derribó. Todos nos acercamos a ver qué era aquello que había matado. Les juro que el nombre de engendro no le hace justicia a aquella abominación. Era un ser al que no soportábamos ver por más de unos segundos. Sin embargo, les puedo asegurar que esa cosa no era ni humana ni animal. Mantenía unas extremidades parecidas a patas, pero su cara no sabría cómo describirla. Era humana, pero una mezcla como de algún felino. Muchas de las personas corrieron horrorizadas, mientras que los hombres más valientes jalaron a la bestia fuera del pueblo fantasma. Recogieron leña, la apilaron, colocaron la criatura, la bañaron con gasolina y con ayuda de un encendedor le prendieron fuego. Mientras el animal ardía, escuchamos gritos de desesperación y dolor dentro de la capilla. Después de un tiempo, concluí mis horas de práctica en aquel sitio sin ningún problema. Incluso los incidentes con el ganado desaparecieron. Y aunque el dueño me ofreció quedarme a trabajar de planta, rechacé su oferta. No sé, en verdad todo aquello fue muy extraño. ¿Cómo puedes quedarte a vivir en un lugar donde ocurren cosas así? Siento respeto por las personas de aquel pueblo, por tener el valor de afrontar un evento de este tipo. En la actualidad, no he vuelto a presenciar algo parecido, pero hoy en día creo en lo sobrenatural. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.